Cuando yo era chiquito, mi mamá siempre me ponía a armar esos pues, tipos de Lego, pero no era con imanes, sino que uno compraba una cajita y que eran de miles de piezas, muy detallado. Yo empecé armando bulldozer, maquinaria, y ahí me llamó la atención la ingeniería civil prácticamente al final de cuando me iba a graduar del colegio. Literalmente el último día de inscripción a la universidad. Me dijo, me gusta ingeniería civil porque soy bueno en las matemáticas, en la física, y prácticamente por eso de la niña fue lo que me decidí. Yo vengo de una familia donde mi abuela fue sastre, fue modista y en el barricito donde yo me crié, mi abuela me regalaba los tubitos de hilo que a ella le quedaban y me los acumulaba para que yo jugara. Y mi juego consistía en tiempos de invierno hacer alcantarillados y hacer puentes con el barro que dejaba el invierno en las vías sin pavimentar. Ahí fue donde empecé a tomar vocación y tomar la decisión de irme por el lado de la ingeniería. Bueno, yo empecé a estudiar arquitectura, más que todo como por el gusto de los espacios, de las edificaciones, siempre me llamaba mucho la atención. A medida que fui conociendo como la carrera y más como el ámbito profesional, me fue mucho llamando la atención cómo a partir de un espacio se puede plasmar el espíritu y el alma de una persona. Yo aquí llevo ya 35 años como funcionario público. He podido explorar, yo creo que todos los temas de la secretaría y de la gobernación en el ámbito de la infraestructura física, en la dirección de proyectos especiales, llevando desarrollo para el disfrute de las comunidades de Antioquia. Nuestra carrera, digamos que es importante o la consideramos importante, ya sea pues, digamos, de cualquier campo de la ingeniería en que nos movilicemos, en que en una primera parte es bueno para las comunidades tener personal como nosotros, que somos, digamos, capacitados técnicamente. Entonces, simplemente nosotros brindamos un apoyo a las comunidades técnicamente sencillas, fáciles y ágiles. Yo siento que la arquitectura es muy importante para todos porque además de ser ese resguardo, ese hogar de todos, es como esos espacios de esparcimiento, de distracción, donde vas al parque y te sientas con tus amigos, donde vas a un museo, donde vas como a algún equipamiento, donde van tus hijos a educarse. Entonces siento como que la arquitectura forma todo eso y siento que como además de las cosas materiales y tangibles, es más como el espíritu que se deja en cada proyecto y el espíritu que le transmite a la persona. Mi mensaje es que cada uno de nosotros, de los ingenieros, que tenemos la vocación de servidor público, pues hacer lo que nos corresponda desde ese punto de vista y esperar cómo redunda, cuál es la consecuencia de ese actuar de nosotros. Si yo pienso que si cada uno de nosotros los ingenieros actuáramos e hiciéramos lo que a nosotros nos corresponde, el beneficio para las comunidades de Antioquia es grandísimo porque cada cual está poniendo su granito de arena y hoy estamos diciendo eso, pero otra cosa es valorar lo que hicimos y dijimos hoy en unos años en que se convirtió esas actuaciones maravillosas que nosotros hicimos en el momento. Desde mi profesión diseñamos y materializamos los sueños de los antioqueños. Unidos, Gobernación de Antioquia.